Cristo, el buen pastor. El pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 11 al 18, describe a Jesús como el buen pastor. Es una poderosa metáfora que revela profundidades sobre la relación entre Cristo y sus seguidores. En primer lugar, Jesús se presenta como el buen pastor, diferenciándose de los mercenarios que están motivados por el interés propio y no por un genuino cuidado de las ovejas. Destaca la característica fundamental de un verdadero líder espiritual: dar la vida en beneficio de las ovejas, acto de sacrificio supremo que expresa amor y devoción. Al contrastar el comportamiento del buen pastor con el del mercenario, Jesús nos muestra que el verdadero líder no abandona a su rebaño ante el peligro, sino que permanece firme y protector, incluso ante la adversidad. Esta fidelidad y cuidado son esenciales para mantener la unidad y seguridad del rebaño. Además, Jesús revela su profunda intimidad con sus ovejas, conociendo a cada una de ellas individualmente. Este conocimiento mutuo es la base de una relación sólida y de confianza, donde las ovejas reconocen y siguen la voz de su pastor. La analogía de las ovejas de otro redil nos lleva a reflexionar sobre la universalidad del amor de Cristo, que se extiende a todas las personas independientemente de su origen o contexto. Jesús es el pastor que busca a todas las ovejas, reuniéndolas en un solo rebaño bajo su liderazgo amoroso y afectuoso. La afirmación de Jesús de que nadie puede quitarle la vida, sino que la da gratuitamente, revela su soberanía sobre su propia existencia y su misión redentora. Esta entrega voluntaria de su vida es un acto de amor supremo que demuestra el poder divino de transformar la muerte en vida, cumpliendo así el plan salvífico del Padre. En definitiva, el pasaje del buen pastor nos invita a reconocer y seguir a Jesús como nuestro líder espiritual. Aquel que nos conoce profundamente, nos protege con amor incondicional y nos guía a la unidad y a la vida eterna. Esta relación de confianza y entrega es la esencia de la fe cristiana, que nos sostiene y fortalece en medio de las tormentas de la vida. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la tía Alessandra.